La falta de resultados en los últimos torneos no tiene contenta a la directiva de los gallos blancos del Querétaro, que ya planea realizar una limpia en el plantel y cuerpo técnico, y es que el lugar 14 en la clasificación general y el antepenúltimo en la tabla de cocientes ha molestado a los dueños que buscan darle la vuelta a la situación lo antes posible. Entre los cambios más significativos se encuentra poner transferible a todo el plantel y traer a un entrenador con experiencia en problemas de descenso por lo que los días de Jaime Lozano al frente de Gallos Blancos estarían contados. También se contempla renovar los puestos de presidente directivo y operativo de la institución, cargos actualmente ocupados por Joaquín Beltrán y Arturo Villanueva. Además, la empresa encargada de los derechos de transmisión anunció que los partidos como locales del Querétaro podrán ser vistos en la plataforma de Facebook Live del propio club.